noches. Fabio Campo para TV Cartago Digital. Estamos con el señor Arturo Valencia, él es artista plástico, nos visita desde México, desde, ¿verdad? Desde la Ciudad de México, sí. Profesor, mucho gusto, bienvenido. Esta es obra de arte, profesor. Así es, sí, tengo el honor de que el Museo de Cartago haya abierto sus puertas y sus paredes para colgar mis cuadros aquí. Yo tengo una exposición individual en torno al quinto salón anual. No pertenezco, digamos, a la colectiva del quinto salón anual, sino que es una exposición individual que acompaña a esta exposición colectiva del quinto salón. Profesor, una invitación a todas las personas que vengan a darse la vueltita para acá para que observen sus obras y las demás obras de los demás artistas. Con todo gusto. Están invitados desde el día de hoy hasta el 5 de agosto a venir a ver esta exposición. Que mi exposición lo que contiene son una serie de piezas que trabajan sobre aspectos del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que soy un recuperador de materiales. Se trata de dignificar a la materia, es decir, que la obra de arte vaya un poco más allá de lo que son las operaciones manuales del artista y que sea la obra, el material, quien hable y que no sea tanto el virtuosismo del artista. En pro al reciclaje, entonces, profesor. Así es el reciclaje, o sea, es, sí. Perfecto, profesor, un consejo para todas aquellas personas que quieran incursionar en lo que sea el arte, sea niños hasta personas mayores. Bueno, el gran consejo es que todo absolutamente puede ser arte, depende de la manera en que lo mires. A tu alrededor está el arte del creador, solo basta con que tú lo descubras, pero no hay nada que no sea arte en este mundo. Profesor, muchísimas gracias, bienvenido a Costa Rica. Una entrevista más de Fabio Campo para TV Cartago Digital. Buenas noches.